Amigos televidentes, muy buenos y temblorosos días. Así es. ¿Cómo buenos estás? Días. Hugo, digo buenos días. Tembloroso porque la cosa fue más o menos. Hugo, mírame, todavía tengo, mira, el tembleque que me ha dado producto. Pero por gusto hace el problema. Lo que pasa es que yo me levanté con coraje y yo cuando me levanto con coraje piso fuerte ya. Y tiembla la tierra. Fue aquello entonces, claro que por sí. Por gusto se alarma. Y las ondas llegaron a todos lados. ¿Y para qué sienten? Ya casi le he dicho que sienten. Bueno, hablando en serio, el temblor, un temblor de 5.8 parece, ¿no? 5.6, el epicentro en Cañar, a 87 kilómetros de profundidad. Yo digo que la profundidad es muy importante porque mientras más arriba sea, mucho más fuerte se siente. Claro, mientras más superficial sea, así es. Incluso el impacto, los efectos, los daños que puede provocar, mientras más superficial es, mucho más fuerte, es peor, claro, así es. Hasta el momento que se conozca, no se sabe de daños ni materiales, mucho menos humanos, gracias a Dios. A ver, tenemos a Francisco Ramírez, nuestro corresponsal en la capital Azuay, en Cuenca, que está ya listo en la línea telefónica para informarnos cómo se sintió por allá, por ese sector, porque se abre el epicentro en el sector de entre Azuay y Cañar. Francisco, muy buenos días. Adelante con tu informe. Hola. Buenos días, Juan. Buenos días, Hugo. Buenos días, Luisa. Realmente, buenos días también al país, un poquito asustados. Ahora somos personas normales también, como cualquiera, a pesar de ser periodistas, que debemos mantener la calma. Ustedes, para que tengan idea, y estaré diciendo, para que tengan idea de lo que fue el temblor aquí, que hasta las alarmas de los carros y de las casas en algunos sitios se encendieron. Eso motivó un poco más a aumentar la tensión. Exactamente fue a las 5 de la mañana. Con 7 minutos, 5 mañana con 7 minutos, el temblor fue muy fuerte, e inmediatamente todas las casas pues, de lo que podemos estar alrededor, vivimos en una parte alta, se incendieron. Se escuchaban gritos, sobre todo en condominios, porque ustedes se imaginarán, son condominios de 5, 6, 7 pisos, donde que se puede fertilizar una buena parte de un sector de la ciudad de Cuenca. Se evitó, por ejemplo, en nuestro sector, donde podemos utilizar bastante, repito, insisto, un sector de la ciudad, se divisó pues que la gente no salió pese a la fuerte, no salió a las calles debido también al fuerte aguacero que caía en y todavía es intenso aquí en la ciudad de Cuenca. Inmediatamente pues las llamadas telefónicas también en toda la ciudad, en toda la provincia, se intensificaron, como es lógico, por la preocupación de sus padres, de sus madres, de sus hijos, y esto pues son como que colapsó un poquito en ciertos minutos las comunicaciones telefónicas. En este momento pues nosotros manteniendo la calma inmediatamente nos comunicamos con los bomberos en la ciudad de Azogues, en la provincia del Cañar, ya que inmediatamente también nos habíamos enterado dónde fue el epicentro, pero el jefe de bomberos tuvo la gentileza de comunicarnos que hasta este momento, y hemos vuelto ya a insistir, hace poquito nomás recibimos la llamada que no hay ningún tipo de novedad. Perfecto. Salvo el susto colectivo que sentimos en todo el país, pero especialmente en las provincias de Azuay y de Cañar. Realmente fue a los tiempos, ¿no? Pese que el 9 de octubre también sentimos este temblor aquí en la ciudad de Cuenca, como en todo el país, pero este Hugo y Estiva la Ruiz y amigos del país fue demasiadamente duro, que sí preocupó muchísimo a la ciudad de Cuenca, y que se conjugó, repito, con este sonido de alarmas, con estos gritos y además con el aguacero fuerte que caía. Entiendo, Francisco, que no ha habido réplicas de ninguna naturaleza y a lo mejor algún pronunciamiento por parte de alguna autoridad de la provincia aún o de la Secretaría Nacional de Riesgos en ese sector. Sí, lógicamente a través del Twitter que tienen y mantenemos también en la red, se ha pedido pues evitar cualquier tipo de sensacionalismo, cualquier tipo de rumores, de mala información, y que los datos sean exactamente tomados de esas fuentes oficiales. Pero lo que ellos han manifestado es que a este momento, por lo menos en la ciudad de Cuenca, la provincia de Azuay, de todos los informes que hemos recibido, no hay ninguna novedad aquí en la provincia de la Azuay, que podemos asegurarles amigos, y sobre todo en la provincia de Cañar, que también hemos mantenido contactos con las autoridades y personas adecuadas para este tipo de información. Salvo, insisto, el tremendo susto que a los años pues volvemos a sentir, creo, no solamente en la provincia de Azuay y Cañar, sino, no sé, en todo el país. Francisco, muchas gracias por tu informe. De ser necesario y de tú creerlo conveniente, entonces volveremos a conectarnos para alguna novedad que Dios quiera que no se presente. Porque hasta el momento en ninguna parte del país se han reportado novedades graves o de preocupación. Y muy bien que se tomen todos los datos
las entidades respectivas. Agradecimiento a Dios, claro, por todo lo que hace por nosotros y por este nuevo día de oportunidades que nos brinda, y agradecerle al Señor. Si bien es cierto, este movimiento es proveniente de la naturaleza, del propio sistema natural que vivimos en la tierra, pero como siempre Dios nos mira con ojos de piedad. No hay novedades que lamentar, ni materiales siquiera. Más allá del susto. Más allá del susto que todos hemos vivido. Entonces, lo que sí se ruega es calma y tranquilidad. Y otra cosa que les ruego, amigos televidentes, y creo que tú te agregarás a ese ruego: por favor, conduzcan con mucho cuidado. Está garuando, por lo menos al norte de la ciudad. Ha llovido la noche en Guayaquil. Conduzcan con mucha tranquilidad y con mucha precaución. Salgan mucho antes de lo que tienen previsto de sus casas. Ayer a mí me pasó algo que me atrasó y hoy tomé ya las precauciones por experiencia. Yo siempre salgo con mucha antelación, pero ayer la verdad es que salí considerando que estaba todo bien. ¿Cómo no? No contaba con los accidentes que habían por aquí o con los embotellamientos que habían por aquí por la Tancamarengo. Entonces hoy puse en práctica el plan B. Es decir, mucho más tiempo de antelación de salir de la casa por si acaso se vuelva a presentar algún problema, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos dice el comercio, Luisa. Claro que sí, veamos lo que dice Diario El Comercio y sus titulares. Destaca lo siguiente: el presupuesto 2016 caerá 17%. Quito ya tiene sus 10 candidatas a la corona. Contrato de los DRUB se rescinde a 6 años del primer accidente. Toño se siente bien en la tri sin ser el capitán. 300 familias retornaron a sus casas en Mulaló. Disputa Bolivia-Chile, latente en visita de Bachelet. Todo esto y mucho más, por supuesto, en Diario El Comercio. Ahí está, ya está Jorge Salazar también listo. Ah, bien. Asustadito, medio pálido, pero ahí está. Jorge, buenos días. ¿Dónde te cogió el temblor? ¿Dónde te cogió el temblor, exactamente? Buenos días, compañeros y amigos televidentes. Yo estaba editando una nota, pero lo tomé con mucha calma. Ya. Los técnicos salieron corriendo. Yo les dije que serenos, que no tenemos que Dios tiene el control de todo. Esa es la nota movida que sale. Una nota que está movida por el temblor. Pues. Dice, yo le dije a los técnicos que tomen las cosas con calma, pero él ya estaba afuera. Claro, se había puesto a buen recaudo. Igual hay que cuidar la integridad, compañero. Claro. Ante todo. Oye, Jorge, ¿qué novedades tenemos por ahí? ¿Dónde te encuentras? Pues les cuento que de tal manera como el sismo puso a temblar a todo el Ecuador, así mismo las autoridades de tránsito han puesto a correr a decenas de conductores quienes han infringido la ley y obviamente ilegalmente han tenido que actuar. Tanto, presten mucha atención, tanto los agentes civiles de la ATM como los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes desarrollan un mega operativo conjunto en ese lugar. Cabe indicar, estoy en la cooperativa Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil, lugar donde, ante los constantes irrespetos a la ley de tránsito por parte de ciertos conductores, en especial conductores de tricimoto, los agentes de la ATM y los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador se han puesto de acuerdo para realizar este operativo y ponerle un alto a esta serie de irrespeto, tanto a las señales como a las ordenanzas de la ley de tránsito. Recordamos que aquí, lamentablemente, muchos conductores de tricimoto suelen conducir con licencias de tipo B, tipo C, andan a exceso de velocidad, muchas veces sin licencia, conducen menores de edad, y en esta ocasión han actuado los agentes tanto de la CTE como de la Autoridad de Tránsito Municipal. Aproximadamente unas 10 tricimotos ya han sido retenidas. Cabe indicar que ese operativo no únicamente se lleva en un sitio, sino que los agentes están prácticamente que peinando la zona, están yendo y viniendo. Estamos en este momento cerca al mercado de la Juan Montalvo, pero este operativo es un poco peculiar. No están en un solo sitio, sino que se están moviendo. Están, como quien dice, cercando a los conductores que infringen la ley, y de esta manera los están cercando y asimismo procediendo a sancionar. Es por tal motivo que quizás ustedes no observan, ¿no?, a los uniformados, pero sí el operativo se está desarrollando en distintos puntos de la Juan Montalvo. Cabe indicar asimismo que
Las Fuerzas Armadas también se han unido acá a este operativo conjunto, asimismo para resguardar a los agentes de la ATM, los vigilantes de la CTE, por si acaso cualquier conductor grosero, cualquier conductor violento, ellos están poniendo el orden. Este operativo inició hace aproximadamente media hora y, como lo indiqué, ya existen decenas de conductores citados y asimismo varias tricimotos asimismo retenidas. Pues vamos a conversar con los moradores a ver qué opinan de este tipo de operativo. Ojalá y lo vean con buenos ojos. Caballero, buenos días. Cuéntenos, ¿qué tal usted ve este operativo conjunto de la CTE con la ATM para ponerle un freno a los conductores que circulan a exceso de velocidad? Buen día. Oiga, la verdad es que yo lo felicito, ¿eh? Yo lo felicito. Esto debería ser más seguido, ¿eh? El problema aquí hay un semáforo que ninguno de estos señores, la tricimoto, respeta. Exceso de velocidad, fumo marihuana. O sea, aquí esto es una anarquía total. Anarquía total es la palabra. O sea, para mí está muy bien esto, ¿eh? Listo, caballero. Ya escuchamos las reacciones de uno de los moradores. Acá conversemos con la señora. Señora, buenos días. Cuéntenos, ¿qué tal usted ve este operativo de la Comisión de Tránsito y de la ATM para ponerle un freno a estos conductores que andan a exceso de velocidad? Buen día. Buenos días. ¿Le parece bien? Puedo decir. No puede decir nada, la señora dice. Muy bien, respetamos su decisión. Pero en todo caso, compañero, es este denominado mega operativo que realiza la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Autoridad de Tránsito Municipal para ponerle un alto en especial a los conductores de las tricimotos, quienes hacían de las... Bueno. Gracias, Infobae, por la información del clima en América. Ahora les informamos que en Santo Domingo de los Áchilas, un hombre murió carbonizado en el incendio que consumió el local en el que laboraba. Autoridades ahora investigan las causas de ese siniestro. Luis Elizalde, de 33 años, perdió la vida trágicamente dentro del local en que laboraba cuando este se incendió. No ha encontrado la llave y se ha metido por ahí. Y entonces, en lo que ha estado queriendo salir, se ve que ha pasado algo, pues entonces no pudo y se cae el joven. Sí, es una persona conocida, pero nos llevamos, solamente era señora, ¿cómo está? Pero está, solo los huesitos parece que se le ve ahí. Ocurrió en la ciudadela del chofer en el kilómetro 6 de la vía Santo Domingo Quevedo, en donde el fallecido tenía una lavadora de vehículos. Esto pertenece al sindicato de choferes. Había arrendado a una persona para poner una lavadora, indicaron. Pero se ha estado haciendo otro tipo de actividades con aceite quemado y otros tipos de químicos para hacer grasa para vehículos. De acuerdo a los testigos, el fuego se propagó rápidamente y fue imposible salvar a Luis, aunque él pedía que lo ayudaran. Gritó dos veces, sacó la mano y dice, auxilio, auxilio, ayúdenme. Nadie pudo hacer nada porque la candela era bastante fuerte. Nadie ese rato se priva, no pudieron abrir esa cosa, imagínense, para poderla auxiliar. Personal del cuerpo de bomberos logró controlar el fuego y evitar que se continúe propagando a una construcción vecina. Inmediatamente las unidades en el sitio lograron controlarlo a tiempo. Elementos de DINASED y criminalística actuaron en el levantamiento del cadáver e investigan el caso. Se presume que el mal manejo de estos químicos y el aceite se produjo el flagelo. Vamos a determinar qué tipo de actividad es la que se realizaba. Además, se pidió a quienes laboran con productos inflamables tomar las precauciones necesarias para evitar más tragedias como esta. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Bien, ahora quiero contarles que 9 organizaciones dedicadas a los delitos de secuestro, extorsión, usura y tenencia de armas fueron desarticuladas por la policía tras la ejecución del operativo Jaque Mate 3. Esto en 7 provincias del país. Escuchen bien, según el informe policial, 38 personas quedaron detenidas, entre ellas un integrante de las FARC. Las operaciones se dieron en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo y Sucumbíos, donde lograron desarticular a 9 organizaciones dedicadas a diversos delitos. El robo de vehículos, con usura, extorsión, intimidación, secuestro y tenencia de armas.
por liberación de víctimas. Exigían inclusive aquí ya cantidades de $500,000. En la operación Jaque Mate 3, que comprende los eslabones del 59 al 65, detuvieron a 38 personas, entre ellas una integrante activa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Nosotros tenemos conocimiento de que la participación de esta persona de las FARC era justamente dentro de lo que corresponde a participar directamente en las extorsiones. Es decir, las amenazas para que las personas entreguen el dinero. Nosotros le identificamos hace 10 días que hizo un secuestro, lo mantuvieron igual por 12 días en cautiverio al secuestrado y lo liberamos sano y salvo. También se vincularon a 5 personas privadas de libertad que desde la cárcel realizaban llamadas para extorsionar a las personas. La comunicación que se realiza por medio de celulares es fundamental. Están 63 teléfonos celulares que están ya incautados y en cadena de custodia por parte de la policía judicial, en donde se podrá determinar cómo se realizaban estas llamadas con los registros y también los mensajes solicitando las cantidades de dinero. Además, se informó sobre el decomiso de 400 kilos de droga en Esmeraldas dentro del operativo Gol. Se traía droga mediante un vehículo que estaba camuflado como tanquero de agua y que venía la droga proveniente del país vecino de Colombia. Se presume que esta droga era para tráfico internacional. Trabajos de inteligencia de las unidades especializadas de la policía de 4 meses de seguimiento. Informó Roselena Vascones. Bueno, de inmediato con Jorge Salazar para que nos informe las novedades del sitio en el que se encuentra. Jorge, nuevamente contigo. Hola Hugo y amigos televidentes, buenos días. Pues les cuento que bajo una ligera llovizna, les informo en este momento desde la cooperativa Juan Montalvo en el norte de Guayaquil, como dije en un inicio, ¿no? Para hablar sobre este operativo, mega operativo que desarrolla la CTE con la ATM para contrarrestar este sinnúmero de anomalía que protagonizan ciertos conductores, en especial conductores de tricimotos, es el que se desarrolla, ¿no? Esta mañana acá los agentes han llegado, ya hay aproximadamente 10 tricimotos retenidas y asimismo varios conductores citados. Conversando con los moradores me dicen que este no es el único problema, acá también. Como en muchos sectores de Guayaquil también hay inseguridad. Sabemos que los delincuentes se movilizan en vehículos y llegan a todos lados. Acá también se están quejando, dice que son constantes los asaltos, tema de microtráfico de droga, y asimismo ellos están solicitando que, así como las autoridades de tránsito han venido al lugar a poner orden, también solicitan quizás la presencia de la Policía Nacional, también con un operativo también para que ellos puedan circular, puedan habitar más tranquilos acá con más seguridad. Caballero, buen día. Una consulta. ¿Qué opinan ustedes de este operativo que desarrolla la CTE con la ATM para controlar a los conductores de tricimoto? ¿Qué opina usted, caballero? Buen día. Bueno, en realidad realmente este es un problema que deben tomar cartas en el asunto las autoridades. ¿Usted ha detectado alguna anomalía de parte de los conductores de tricimoto? Bueno, eso es verdad que sucede acá, ¿no? Pero realmente yo lo que siempre he pensado es que digo, ¿no? Porque las autoridades ven, yo me doy cuenta que se dan cuenta de la situación, ven menores y no toman carta en el asunto. ¿Muchos menores de edad conducen estos vehículos? Sí, sucede eso. Pero lo que quisiéramos es que las autoridades ya regularicen, arreglen esta situación, sino que dejan nomás ahí, hermano. Y solo vienen, después hacen operativos, cobran multa y vuelve a quedar ahí todo. Las tricimotos es un servicio de los cuales ustedes también se benefician, tengo entendido, ¿no? ¿Cuánto cobran el pasaje de las tricimotos? 25 centavos. 25 centavos. Muy bien, muy bien, gracias. Pues bien, entonces, compañeros, recordarles que en los próximos enlaces ya estaremos en el lugar donde se desarrolla este mega operativo. Los agentes se han ubicado ya ahora sí en la principal, en la entrada a la Juan Montalvo, esto es en la vía Adaule. Más adelante estaremos ya en el lugar para informarles segundo a segundo todas las incidencias de este mega operativo conjunto que desarrolla la Autoridad de Tránsito Municipal con la Comisión de Tránsito del Ecuador. Compañera Luisa, usted continúa desde estudio con más noticias. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Luego volveremos a tomar contacto contigo. El productor me indica que nos vamos a una pausa. Pero cuando regresemos, adelántenos, ¿qué tendremos? Un joven murió en su supuesto centro de rehabilitación. Entérese en qué ciudad ocurrió y qué pasó con el propietario de ese lugar. Las autoridades constataron que en esa clínica no tenían permisos y procedieron a clausurarla. Un joven
joven murió en su puesto centro de rehabilitación. Entérese en qué ciudad ocurrió y qué pasó con el propietario de ese lugar. Las autoridades constataron que en esa clínica no tenían permisos y procedieron a clausurarla. Amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero contarles que dos personas resultaron heridas durante un ataque a mano armada registrado en el sector suroeste de la ciudad de Guayaquil. Los agresores, quienes se movilizaban en motocicleta, realizaron además 7 disparos al aire. Veamos. Dos hombres que conversaban en esta esquina fueron heridos de bala por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Las víctimas fueron llevadas de inmediato al Hospital Guayaquil, mientras que al sitio acudieron elementos de la Policía Nacional para iniciar con las investigaciones. El ataque se registró cerca de la medianoche del martes en las calles 35 y Calicuchima. Tras la fijación de la escena y el barrido electrónico, miembros de criminalística levantaron más de 7 casquillos percutidos. Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía, realizan varias acciones para capturar a los responsables. Informó Jorge Salazar. Bueno, aquí hay otra información para ustedes. Un joven de apenas 22 años de edad fue encontrado sin vida al interior de una clínica de rehabilitación clandestina. Lo que siempre sucede, esta clínica, entre comillas clínica, está ubicada en las Malvinas, al sur de Guayaquil. Las autoridades constataron, miren, cáiganse de espaldas por la sorpresa. ¿Saben qué constataron las autoridades? Oiga, es de admirarse que este centro, entre comillas lo de centro también, no tenía permiso para funcionar. Miren ustedes, qué novedad, ¿no? Terrible novedad. Veamos. A sus familiares por lograr la recuperación que tanto anhelaban. Me cobró $100 y me iba a cobrar mañana 150. Desde que ingresó no permitieron que lo vea hasta la mañana de este miércoles, cuando alguien corrió hasta el domicilio de los familiares para compartirles la amarga noticia. El día de hoy, dice, le han ido a avisar uno de los internos de aquí de que su hijo había fallecido. Mira, pues yo subí, mi hijo está tirado en un colchón en el piso, está sin camisa, todo tieso. Tiene huellas amarradas los pies, las manos. Y está botando sangre por la boca. El occiso tenía 22 años, 10 de ellos luchando por alejarse del consumo de drogas. Esta era la cuarta ocasión que ingresaba a un centro donde supuestamente encontraría la ayuda definitiva. Porque yo veía que otro chico salía bien gordo, otro chico me dice, ahí es bueno. Según sus familiares manifiesta, pues este ciudadano alrededor de los 12 o 13 años ha venido consumiendo de manera especial cocaína, al último dice ya la H. Por eso lo han traído acá, porque de otros 4 centros que lo han tenido, no lo han podido, dice, dominar, de todos ellos se escapaba, se salía. En la supuesta clínica ya no había presencia de propietarios y tampoco del resto de internos, que supuestamente eran alrededor de 20. El cadáver permanecía al interior, mientras que las puertas cerradas con candados debieron ser forzadas por los agentes policiales. Nosotros vamos a proceder conforme a la ley, conjuntamente con la Comisaría de Salud, a proceder con la clausura de este centro clandestino. El funcionario alertó a la ciudadanía para acudir solo a cualquiera de las 22 clínicas autorizadas en la ciudad de Guayaquil. Estos hechos lamentables se podrían evitar siempre y cuando nos acerquemos al Ministerio de Salud con la finalidad de garantizar un verdadero tratamiento. Al final, un familiar del propietario del domicilio fue trasladado hasta la fiscalía para investigaciones, situación que originó la reacción de la comunidad. Informó José Morales. Es plenamente comprensible la desesperación de un padre y una madre cuyo hijo está inmerso en el mundo de las drogas y quiere buscar ayuda de un centro apropiado para que él pueda rehabilitarse. Pero desgraciadamente, como en el caso de este joven, llegó fue a un matadero. A un matadero, sí, porque no es una clínica de rehabilitación. ¿Y por qué digo matadero? Porque no tiene ni permisos. ¿Cómo funcionaba? Y claro, los responsables ahora por los techos. Y el muchacho bien muerto. Es una lástima. Ahí está la autoridad clausurando el sitio. Lo ideal hubiera sido que hagan una supervisión constante para verificar
¿Quiénes están operando de forma clandestina entre gallos y medianoche? Pero no, tiene que haber el muerto para que entonces allí vengan a clausurar el sitio. Bueno, vamos ahora a hacer un alto a esta información para enlazarnos con Luxiola Salazar. Mi querida Luxiola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Dónde te encuentras exactamente y cuál es tu reporte a esta hora de la mañana? Excelente día para usted, Luisa, y para los televidentes. Estamos en la Isla Trinitaria, en la cooperativa El Diamante, y estamos escuchando ya a los moradores de este sector quienes están pidiendo una obra en específico. Recordemos que se viene o ya se ha advertido la llegada del fenómeno del Niño, y ellos, al igual que muchos habitantes de diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, están preocupados porque aseguran aquí, si bien se pavimentó las calles y se construyó veredas, hace falta una obra muy importante para que cuando llueva las aguas desfoguen. ¿Cuál es esa obra que le hace falta? Terminar las veredas, señorita, aquí, porque las calles que no han terminado. Hemos entendido que les hace falta en los sumideros. Sí, nos hace falta los sumideros en cada esquina. No han dejado, la constructora que tomó el contrato con el municipio no hizo las rejillas de agua lluvia en cada esquina. Como usted puede notarlo, en las cuatro esquinas no tenemos. Y tiene que dar el agua la vuelta a toda la manzana y no se va el agua. Si usted enfoca hacia allá, al lado de la cámara, se va a dar cuenta que hay charcos de agua con una pequeña lloviznita que ha caído. Vamos para allá. A ver, aquí están ya los... Cada morador ha hecho un letrero. Todos realmente están con esa preocupación de que una vez que llegue el invierno, el fenómeno del Niño también, que ya se ha advertido, se llene y hacia dónde rueda el agua. Vemos que al fondo, solo con la pequeña lluvia que de la madrugada... ¿Una? Llovinita pequeñita, una llovinita. Ya hay un charco. Exacto. Ya tenemos un charco de agua allá, el agua en los filos, y no solo allá, porque a la vuelta también se acumula, porque el agua no llega al sumidero. ¿Hace cuánto tiempo tiene la obra ya construida? Esto fue hace 3 años. Ya han pasado 3 inviernos. ¿Qué ha sucedido en esos inviernos? Ya ha pasado lo mismo. Más agua se acumula y se... ¿Cómo hacen ustedes para que el agua desfogue? Esperar que baje con el suelo, muchas veces nosotros mismos barrerlas, hacerle, pero no se va, o sea, porque hay que dar la vuelta a toda la manzana para que esa agua se vaya. A ver, vamos entonces, él dice que no hay sumidero en las esquinas y podemos ver que al menos en esas 4 esquinas, en efecto, no se ve algún sumidero como debería de haber, ¿no? Cada vez que se realiza una obra, en cada esquina, por lo general, se pueden observar los sumideros tan necesarios para que desfogue el agua lluvias. Aquí no lo hay. Pregunto yo, ¿qué pasa en las cuadras que están a un lado, a 2, 3 cuadras, en todo el sector? En todo el sector no hay rejilla, es decir, han dejado una rejilla por manzana. Una sola rejilla por manzana, que si pudiera... La visualizamos en la esquina de allá, en la punta. Entonces, más o menos, lo que yo le entiendo a él es que aquí no hay sumidero en esta esquina, pero lo que hay es en la otra manzana, o sea, en la parte de atrás de la cuadra. La otra esquina, en la esquina de allá, es que hay una rejilla para esta manzana. Esa manzana ahí no tiene rejilla tampoco, sino en la esquina de allá. Y esta de aquí igual, en la parte de allá. Y mire que el agua no se va. Según la constructora, cuando nosotros le dijimos que deje la rejilla en cada esquina, como es lo normal, dijeron que no, que iban a dejar un desnivel, que el agua solita corría. Pero ya vemos que el agua no corre, que no corre. Ahora con el fenómeno del Niño, que las lluvias son más fuertes, son más intensas, entonces aquí no vamos a llenar de agua. El criadero de mosquitos, las epidemias, la chikungunya, el dengue, toda clase de enfermedad, tenemos niños. Bueno, en todo caso están preocupados ellos. Nosotros vamos a seguir conversando porque también tienen otro pedido los moradores de la cooperativa El Diamante aquí en la isla Trinitaria. Mientras tanto, vamos a darle paso a nuestra compañera Luisa. La realidad es a Hugo, pero... Hugo, sí, está? No, tranquilo, puede ser a cualquiera de los dos, estamos en cada uno en nuestro estudio, pero bueno, está bien, ahora me tocaba a mí. Y es preocupante la situación, como dicen los habitantes del sector, mi querida Luxiola. Preocupante porque, fíjese usted, ya comenzó a llover casi que todos los días en Guayaquil. Aunque no es un aguacero fuerte, las lluvias se están haciendo presentes de a poco. Ya garúa fuerte, lo que significa que... Y con el temblor de hoy día, parece que es un cambio ya de estación que está anunciando, ¿no? Así dicen los que saben, que podría ser un cambio de estación. A propósito del temblor, ¿dónde la cogió el temblor? Bueno, le cuento que justo por mi barrio no había luz. Yo estaba a la luz de las velas en ese momento cuando sentí el temblor. Y bueno, y realmente sí, siento, en la casa nos alarmamos, ¿no? En todo caso, la ventaja es que fue... Ya, cosa, claro, no fue lo normal, claro. Yo pensé que como no había luz no lo había visto. No, me refiero que...
que me asustó. O sea, claro, me asustó, sí, sí. Que no, o había sea, luz, estaba oscura, claro. Y encima el temblor, me asusté, creo yo, un poco más. Ah, claro, fue un susto oscuro, entonces usted creía que era el cuco. No, que ilusiona. Más adelante volveremos a conversar con usted, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias. Que tenga un lindo inicio de jornada este día. Bueno, ahora les informamos que aún está en estado de gravedad la mujer que fue agredida por su conviviente en Chone, provincia de Manabí. Ella estaba embarazada y se le practicó una cesárea de emergencia. Lamentablemente tenemos que decir también que la bebé que llevaba en su vientre y que tenía 26 semanas de gestación falleció. Las autoridades buscan al sospechoso del ataque a la víctima. Veamos. El dolor de esta familia se agudiza más todavía, luego de que la pequeña bebé falleciera durante la mañana de este miércoles. Atendimos fue al recién nacido, fue un prematuro, que no tiene desarrollado todo lo que son su parte de su pulmón. Aquí recibió todas las atenciones necesarias, se le puso la medicina, se le puso la surfactante, o sea, todo lo que realmente el paciente requería en el momento. La persona afectada tenía 26 semanas de gestación y recibió golpes aparentemente de su conviviente. Esto la derivó a una casa de salud de Guayaquil, la cual se mantiene en estado crítico. A las 6 de la mañana, pues, él falleció porque era demasiado prematuro. O sea, iban muchas complicaciones y como eso, hubo un sangramiento a nivel del pulmón masivo que no hubo como detenerlo a pesar de toda la medicina y falleció. Según los expertos, el problema se suscitó debido a que la niña no tenía desarrollados todos sus órganos, de ahí que los galenos aseguran que las posibilidades habrían sido otras si la niña habría estado dentro de la madre más tiempo. Porque era demasiado prematuro, o sea, tenía 26 semanas. Para que pueda haber una sobrevida, tiene que el paciente tener siquiera 28 semanas de gestación. No estaba desarrollado y pesaba 790 gramos, que es muy poquito para él. Por otra parte, los doctores que tratan a la mujer afectada aseguran que aún es temprano para conclusiones. Ha sido operada 3 ocasiones, la última fue el día sábado, en la fecha en la que se tuvo que interrumpir el embarazo, y actualmente mantiene signos vitales estables, con buena hemodinamia. Se mantienen en tiempo de espera, para que de ahí, con las reacciones, determinar mejoría en la paciente. Actualmente está en coma, exactamente. Ella se mantiene en coma de que la lesión que ella tuvo en el cerebro puede atraer y dejar secuelas. Insisto, todavía no lo vamos a saber. Tiene un solo golpe, un solo golpe que produjo fractura con hundimiento de los huesos de la bóveda del cráneo hacia el cerebro. Es un solo golpe el que ella tiene. Los familiares piden justicia, pues el sospechoso, dicen ellos, aún no ha sido ubicado. Y lo que piden es que sea aprehendido para que empiecen las investigaciones. El hecho se produjo en el cantón Chone, en donde el conviviente de la mujer la atacó con un tubo de hierro, dejándola inconsciente y en estado crítico. Sabemos que lo último que yo sé es que él está esperando presentarse, porque de hecho creo que se va a presentar, que la cita para la audiencia es para el 16 de octubre. Por lo pronto, los familiares de la fallecida avanzan con el trámite para darle sepultura a una pequeña que no pudo ver la luz. Informó Julio César Saona. Dolorosa situación. Amigos televidentes, es momento de irnos a una breve pausa. Pero cuando regresemos, señor productor, ¿qué tendremos? Los microtraficantes tendrían su lenguaje. Descubra qué significarían unas imágenes en las paredes de algunos colegios de Guayaquil. Hicimos un recorrido y le diremos qué indica la policía sobre esta novedad. Los microtraficantes tendrían su lenguaje. Descubra qué significarían unas imágenes en las paredes de algunos colegios de Guayaquil. Hicimos un recorrido y le diremos qué indica la policía sobre esta novedad. De regreso, agradeciéndoles vuestra compañía y para darles más información. En el sur de Quito, agentes de la DINAPEC, perdón, tengo acá otra información que es prioritaria. Capturan a 2 presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al robo de motocicletas. Durante el operativo realizado en varios sectores de Guayaquil, fueron recuperadas varias motos sustraídas en días y semanas pasadas. Veamos. Lo que comenzó como un operativo de rutina en la vía perimetral terminó con la desarticulación de una presunta organización delictiva dedicada al robo de motocicletas.
En un inicio, los uniformados detuvieron a un sujeto que se movilizaba en una moto presuntamente robada. Al revisar el personal policial, pudo verificar que la moto estaba reportada como robada en anteriores días. Posterior a esto, en otro sector, en el sector de Malvina Sur, igualmente en los operativos preventivos, nuevamente se logró la intercepción de una persona de sexo masculino, logrando también la recuperación de otra moto reportada como robada. Al final del operativo se recuperaron 4 motocicletas y detuvieron a 2 personas. Una de ellas registra 2 detenciones en los años 2012 y 2013 por el delito de robo. Igualmente la Policía Nacional ha tomado contacto con las personas afectadas para que se acerquen acá a la Fiscalía y presenten la denuncia respectiva. Dentro de los medios de transporte utilizados por los delincuentes, las motos son utilizadas para el cometimiento de hechos delictivos, especialmente robo de personas, robo de vehículos. Informó Jorge Salazar. Bien, y nos trasladamos ahora hasta el sur de Quito, donde agentes de la DINAPEN rescataron a 3 niñas en supuesta situación de riesgo. Según las investigaciones, ellas presentaban descuido físico porque los padres aparentemente son consumidores de sustancias estupefacientes. Luego de ubicar el lugar donde los padres vivían con las menores sin perder tiempo, organizaron el operativo. Agentes de la DINAPEN de Pichincha llegaron hasta el sector de la ferroviaria y con la orden judicial que disponía la ubicación y rescate de las hermanas de 8, 6 y 2 años de edad, procedieron a sacar a las niñas de la casa donde fueron encontradas con su madre. La recuperación se realizó previo seguimiento y lo logramos ubicar donde se encontraban la madre y el padre de los niños. Las menores aparentemente estaban descuidadas físicamente, sin zapatos y en un cuarto donde estaba todo botado en el piso, jugaban mientras esperaban comer algo. Las niñas se encontraban en completo desaseo, se encontraban descuidadas y en situación de riesgo por la situación o el lugar donde ellas estaban pernoctando. Según la DINAPEN, la investigación viene de un año atrás, cuando fueron rescatados un adolescente de 16 años y su hermana de 3, quienes ahora son protegidos en una casa hogar. Los padres aparentemente les tenían en situación de riesgo y en total abandono por su adicción a las drogas. Papá y mamá ponen en situación de riesgo a los niños en vista de que los dos son consumidores de sustancias estupefacientes. Ese es el problema que más aqueja a esta familia, fuera del descuido pues, por parte de papá y mamá y la falta de organización familiar. La pareja procreó 5 hijos, 4 mujeres y un varón. Las niñas estarán en la misma casa hogar para mantener el parentesco familiar. Las hermanas volverán a unirse luego de estar separadas por cerca de un año. En este caso nosotros damos a conocer a la autoridad competente, pues ellos sabrán emitir alguna resolución en cuanto a los padres. Pero nosotros en este momento prioridad para nosotros es la situación de riesgo en la que se encuentran los niños. Las menores fueron rescatadas respondiendo a la denuncia de los vecinos, quienes eran testigos de la situación precaria en la que vivían. Ahora estarán alejadas de sus padres, pero seguramente tendrán mejores condiciones para su desarrollo. En Quito informó Iván Casamen. Bueno, ahora les informamos que en un recorrido realizado por nuestro equipo de noticias se pudo constatar y captar lo que se denomina el lenguaje de los microtraficantes. Se trata de imágenes de diferentes tipos en paredes de los exteriores de algunos colegios de Guayaquil. Aquí está el informe. Los jóvenes y el consumo de estupefacientes no escarmienta. Las cifras lo evidencian. Del 1 al 4 de octubre de 2015, en tráfico de consumo interno, se ha logrado incautar 2.681.481 gramos de droga y en total 1.959 detenidos. Se ve mucha juventud hoy en día, que mismo los estudiantes están saliendo y andan con una fundita y comienzan a consumir sin pena ni gloria. Recorriendo uno de los colegios en el centro de la ciudad de Guayaquil, podemos apreciar que existe una especie de agujeros. Dentro de estos huecos, lo que hay son restos de lo que sería consumo de estupefacientes.
Los microtraficantes lo que hacen es esconder en diferentes sitios diferentes cantidades de sustancias. ¿Para qué? Para que en caso de ser revisados por la policía preventiva, policía uniformada, ellos simplemente son encontrados con una mínima cantidad o sin nada. Para nosotros es muy fundamental que la ciudadanía nos dé ese insumo que es la información. Y los grafitis no son casualidad ni amor al arte. Son códigos, señales, lenguajes con los que los microtraficantes se comunican. Así nos comenta el coronel Zapata de Antinarcóticos. Una de las cosas que ellos están adoptando, que según ellos a nosotros nos están mareándonos, es realizar símbolos y signos que supuestamente ellos están abarcando su territorio, es el sector donde no puede ingresar otro expendedor, que nosotros ya hemos identificado los la simbología, y es más, nos están ayudando a determinar dónde es que están laborando estas actividades ilegales y ilícitas. Y que su lucha es de frente contra estas personas que buscan involucrar a los jóvenes en esta encrucijada, donde la recuperación es fuerte, caso contrario, pueden llegar a la muerte. Informó Lorena Baque. Bien, ahora quiero contarles que en la ciudad portuaria de Barranca, en Perú, un joven mantuvo en vilo a transeúntes y policías porque amenazaba con lanzarse al vacío. Según las investigaciones, él estaba agobiado por problemas sentimentales. Óscar Nazario, de Canal ATV, miembro de nuestra red de noticias Salvavisión, nos entrega los detalles. Arriesgar su vida para salvar otra. Es el instante en que un policía rescata a un joven que pretendía acabar con su existencia al no soportar sus problemas sentimentales. El frustrado suicida intenta escabullirse de la gente a unos pasos del abismo. Otro efectivo acude en su apoyo ante lo empinado del lugar. Otros moradores también ayudan y controlan la situación. Los minutos de tensión se iniciaron cuando, preso de la depresión, Amadeo Rosales, de 21 años, llegó hasta este mirador de Barranca con la intención de lanzarse a los peñascos. Los pobladores rápidamente alertaron a la policía sobre sus intenciones. Desprovisto de cuerdas y solo armado con valentía, el suboficial Juan Carlos Alvarado Ceballos descendió por la pendiente para convencer al joven que desista. Esta persona estaba entrando por una crisis emocional de repente, que muchos problemas en este caso, y es por eso de que no me ha importado por ninguna manera mi vida, justamente salvaguardar la vida de esta persona. Tras el rescate, el efectivo condujo al frustrado suicida hasta el hospital de la zona, donde quedó internado para recibir tratamiento psicológico. El policía héroe fue felicitado por su comando ante su valerosa acción. Bueno, atribulado y agobiado por los problemas que seguramente tendrá este joven, sin pensar que existe un ser supremo que guía nuestras vidas y que pidiéndole ayuda y entregando nuestras oraciones y entregándonos a él, podremos lograr mucho más que esa decisión errada de quitarnos la vida. Solo quien nos la dio está autorizado a quitárnosla. Por lo tanto, recapacitemos, reflexionemos. Son muchos los problemas. Entiendo que son graves a veces los problemas, pero solo tengamos un momento de meditación y de conexión directa con el Creador. Y van a ver ustedes cómo se siente un respiro de tranquilidad, un efecto de emoción, tranquilidad absoluta, que lo hace a uno reflexionar y pensar seriamente y en otras cosas. Solo les digo eso, no por experiencia propia, porque jamás se me hubiera cruzado por la cabeza quitarme la vida, pero sí cuando he tenido problemas, agachar la cabeza y rogarle al Señor que ayude a solucionar los problemas. Varios allanamientos se realizaron esta madrugada en diferentes sectores de Guayaquil con la finalidad de capturar a infractores de la ley. Uno de los sectores hasta el que llegaron los uniformados fue el barrio Miami Beach del Guasmo Sur y las calles O'Connor y la 27 al suroeste de la ciudad. El operativo estuvo a cargo del grupo especial móvil Antinarcóticos en colaboración directa, como siempre lo hacen, con elementos o con el fiscal de turno o con varios elementos de la fiscalía.
Bien, ahora nos vamos a trasladar hasta Riobamba. Quiero contarles que allí la policía logró la detención de tres presuntos delincuentes que intentaron asaltar una vivienda a mano armada. Los gritos de la propietaria del inmueble alertaron a los uniformados, que actuaron de inmediato, frustrando la acción delictiva. La policía logró la captura de tres sujetos quienes ingresaron fuertemente armados hasta esta vivienda ubicada al sur de Riobamba, según la policía, con el propósito de asaltar a la propietaria, quien se suponía tenía dinero. Es importante poner la denuncia para que esto no quede impune, y adicionalmente nosotros tenemos que hacer conocer a las autoridades del arma que tienen y de pronto los antecedentes que llegasen a tener después de las verificaciones que hagamos. La policía actuó de inmediato cuando escucharon los gritos. Dos armas fueron decomisadas, la otra buscaron por todo el perímetro sin encontrarla. Es un delito y es lo que se tiene al momento, como evidencia, y que se va a poner en conocimiento a la autoridad competente para que ellos dispongan lo pertinente. Moradores del sector se encuentran asustados por la inseguridad que acecha la ciudad. Indican además que a plena luz del día los delincuentes actúan sin miedo alguno. Que sí debe haber un poquito más, que los policías hagan un poquito más de vigilancia, de controlar. Que resguarde la policía, pues que la controle. Que aquí es peligroso, puede hacer que nos entre a la casa. Uno de los tres detenidos es menor de edad. Al parecer mantienen un largo historial delictivo. En esta ocasión se les durmió el diablo, aumentando más sus antecedentes negativos. Informó Darwin Altamirano. Amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero compartirles que un accidente de tránsito se registró en un tramo de la Avenida de las Américas al norte de Guayaquil. Un conductor impactó su vehículo contra el muro de un paso a desnivel debido a que explotó una de sus llantas. El accidente de tránsito se registró en la Avenida de las Américas en momentos en que el conductor de este vehículo circulaba por el paso a desnivel ubicado cerca del Colegio Aguirre Abad. Se ponchó la llanta nada más y me accidenté. Se fue todo. No está herido. No, fue tranquilo. Esto provocó en pocos minutos gran congestionamiento vehicular. Miembros de la ATM acudieron al punto. Debido a que la llanta se le explotó, el carro dio un giro brusco y terminó impactándose con el lado del puente, yendo de sentido contrario. Una grúa particular se llevó el vehículo, mientras que personal del cuerpo de bomberos limpió la calzada. Informó Rosalena Vázquez. 76 accidentes de tránsito se han registrado a lo largo del año en la autopista Narcisa de Jesús. El último de ellos fue el fin de semana. Una pareja de adultos mayores perdió la vida tras ser arrollada por un bus. Las causas van desde exceso de velocidad, la imprudencia de transeúntes y la falta de pasos peatonales. Uno de los últimos accidentes suscitados en la autopista Narcisa de Jesús, al norte de Guayaquil, terminó en tragedia. Una pareja de esposos murió al ser atropellada por un bus interprovincial en el momento que cruzaba la vía. Corrieron, pero no se dieron cuenta que venía la reina por este lado de acá y los cogió de lleno. Según cifras de la CTE, de enero a julio se registraron 49 accidentes en autopista, mientras que en los últimos dos meses ya se contabilizan 27, según la ATM, ahora a cargo del tránsito en la urbe. Es decir, que la tendencia va en aumento. Realizaremos un recorrido a lo largo de esta vía de 10 kilómetros, que empieza desde la terminal terrestre de Guayaquil, avanza por las cooperativas Limonal y Juan Pablo, el Parque Samanes, el programa habitacional Mucholote y la Ciudadela del Magisterio, y termina en Avenida Francisco de Orellana, a la altura de la vía perimetral. Lo primero que está a la vista son las huellas de los impactos vehiculares, sobre todo en los postes de luz. Este, por ejemplo, parece estar a punto de ceder. Según el coronel Adam Torres, jefe del Distrito Norte de la Agencia de Tránsito Municipal, el exceso de velocidad es una de las causas. Representan peligro en cuanto a los obstáculos que pueden encontrar en la vía. Desde el 29 de agosto se han emitido 143 infracciones por exceso de velocidad. Nuestra cámara pudo captar en un radar hasta 105 kilómetros, pese a que el límite es de 90 en el carril central. Sin embargo,
la imprudencia de los peatones es otro motivo de los accidentes. Ellos, por ejemplo, cruzan la vía, teniendo a pocos metros un puente. ¿Le da miedo cruzar con la niña pequeña? No, igual, hay que tomar toda precaución nada más y eso es todo. Porque mayormente estamos acostumbrados a pasar por acá. Pues es la costumbre. Juan Aspiazo, morador de la cooperativa Juan Pablo, dice haber sido testigo de varias muertes. Aquí mataron una señora, una anciana. Allá mataron otro anciano que vendía cloro. Aquí mataron a otro. Allá, o sea. Él considera necesaria la construcción de más pasos peatonales, pues solo hay 3 a lo largo de la autopista. Pero mire, estamos como a 2-3 kilómetros está el paso peatonal. Para los habitantes de Mucholote es urgente, pues dicen que a diario arriesgan sus vidas. Esperar en el momento en el que menos hayan carros y cruzar de la más rápida que pueda. Claro, por supuesto. En todo caso, el coronel recomienda a los transeúntes y conductores tomar precauciones. Existen los radares, existen el control a través de patrullajes y existe el control también que ponemos cerca de los pasos peatonales para educar a la ciudadanía. Informó Luxiola Salazar. Cambiamos de tema para contarles que el proyecto de reformas al registro civil plantea la posibilidad de que un ciudadano o ciudadana puedan definir su género en la cédula de identidad, que solo establece una diferencia entre el sexo masculino y femenino. El texto está listo para segundo debate en la Asamblea Nacional y a criterio de Silueta X, colectivo que hace 3 años lo propuso en el seno de la legislatura. Sería una conquista de vieja data. Porque ya no estamos hablando de sexo. Sí, yo reconozco que nací biológicamente varón. Pero también el Estado debe reconocer que mi género en este momento es femenino. El proyecto de ley propone un cambio semántico en la cédula de identidad exclusivamente en el casillero, que hoy establece el sexo masculino o femenino por la palabra género, para que a partir de los 18 años el ciudadano tenga la opción de autodefinirse. Cuando uno va al banco, uno tiene que dar una, y va a cambiar, por ejemplo, una transacción tan sencilla como un cheque, tiene que dar una explicación total de toda nuestra vida al cajero. Para la Iglesia Católica, la inclusión social de género es loable, pero mantiene sus postulados sobre el vientre familiar. El ser humano es varón y mujer, el ser humano ha nacido con una familia, hay unos órdenes en los cuales muchas veces no vale traslocarlos. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11, inciso 2, reconoce la identidad de género como un derecho fundamental. Pero este proyecto de ley no solo plantea... Voy a permitir. Es decisión de cada persona. Hay casos de que hay hijos de hogares disfuncionales, que se divorcian los padres. La Asamblea deberá aprobar el cuerpo legal en las próximas semanas y para Dayan es doble ilusión, porque el 6 de octubre su pareja le ha informado que será mamá, informó Jorge Escobar. Amigos, así concluimos. Gracias por habernos acompañado. Lo que sigue, la noticia de la comunidad. Con Hugo Gavilanes y Roselena Vázquez. De mi parte es todo. Buenos días.